identificado como quien ayudó presuntamente a escapar al asesino de la niña Lucía Elizabeth, ya fue cesado de la corporación, de la Dirección de Seguridad Municipal, y fue puesto a disposición del Ministerio Público. El domingo por la noche, esta semana, Lucía Elizabeth, de 6 años de edad, murió a causa de un disparo que recibió en el abdomen por parte del exelemento de la policía Gustavo Hernández Escareño, que también le disparó a los papás de la niña, quienes lograron sobrevivir. El padre se encuentra herido. Un elemento de tránsito que circulaba por el área comenzó a perseguir al asesino en su huida, pero una patrulla de la policía obstruyó, al parecer, deliberadamente su camino, por lo que ya no pudo continuar la persecución. Esto apareció en el parte de esa noche del elemento de tránsito. Al respecto, el presidente municipal e interino, Octavio Villazana, dio a conocer que la labor del municipio es coadyuvar con la investigación que lleva a cabo la Procuraduría de Justicia para poder atrapar al homicida, pero también castigar a quienes pudieron haberle ayudado a escapar, cometiendo con ello un delito. Escuchemos lo que dice Octavio Villazana, presidente de León. No, hasta ahorita no hemos indicado. ¿Cree que se pueda localizar al responsable en estas 48 horas que dice la gente? Ahí sí, soy muy respetuoso de las instituciones y te insisto, esto es una labor que está llevando a cabo la Procuraduría y, como lo dijo el señor gobernador, nosotros no podemos dar opiniones en ese sentido. ¿De qué le han dicho del policía que supuestamente ayudó a escapar al presunto responsable? Lo que sabemos es que, bueno, ya fue dado de baja de la corporación y se puso a disposición del Ministerio Público. Hasta ahí es lo que nosotros sabemos, ya lo demás, pues el Ministerio Público. ¿La situación de su hermano Abel, el comandante, cuál es? Así no sabría decir todavía. Te digo, todas estas situaciones, nosotros no podemos externar una opinión en ese sentido, porque podemos entorpecer o dificultar las investigaciones que se están llevando a cabo.